Y llegó el día. Por fin llegó el día. Inuyasha regresó. Y regresó en un spin-off que, para ser sincero, no le tengo mucha fe, porque Rumiko no está tan involucrada en este spin-off. Ella lo único que hizo fue un diseño de personajes. Algo muy similar con lo que pasó con Dragon Ball GT, en el cual Akira no participó más que diseñando personajes. Entonces, pues sí lo estoy viendo con un poquito desesperanzadora la cosa. Pero ya vi el capítulo 1 y me gustó, me encantó, es bastante nostálgico y pinta para que esta serie vaya muy bien. Hola, yo soy Awix y esta es la review del capítulo 1 de Yashahime, el spin-off de Inuyasha. Yashahime, Dios mío, qué capítulo. Antes de iniciar a hablar del capítulo en sí, quiero aclarar algo, y es que yo tenía la intención de hacer una video reacción de Yashahime, así como lo estoy haciendo con el manga de One Piece y el de Dragon Ball. Pero las video impresiones de anime me están costando mucho trabajo porque por ahí se atraviesa el copyright. Y pues la verdad es que no es tan prudente hacerlas. Entonces decidí hacer una review de los capítulos ya utilizando imágenes fijas y no tanto el video. Y pues, a ver, cuando me quede, esta es la primera review que voy a hacer. Y una vez dicho eso, comencemos. Iniciando el capítulo vemos cómo capturan a Towa, la hija de Seishomaru. Vemos cómo es capturada por unos personajes que inmediatamente la empiezan a interrogar. Y aquí comienza una serie de cosas bastante curiosas del capítulo. La primera es que Towa habla acerca de la línea temporal y que no debe hacer mucho para que cambie el futuro. Algo que recordemos que Aome nunca se preocupó por eso. Aome podía hacer lo que ella quisiera en el pasado sin que el futuro se viera afectado. La segunda es lo del asiento de la bicicleta de Aome. Este asiento, pues, pareciera que no tiene relevancia alguna, pero nos da un indicio de que parece que Sota nunca le contó a Towa acerca de Aome. Nunca le contó que su hermana viajaba al pasado, estaba en ese mundo. Tampoco le contó que iba ahí con su bicicleta, porque Towa parece ser que está demasiada sorprendida con el asiento de la bicicleta y se pregunta qué es lo que está pasando. Había más personas que viajaban en el tiempo. Otro detalle es que mencionan que Towa viene de la era Reiwa. Para los que no hayan entendido esta parte de la era Reiwa, en Japón los años se manejan en eras y normalmente van teniendo el nombre del gobernante en turno de Japón. Reiwa es la época actual que está ahorita, que es desde el 1 de mayo de 2019, si mal no recuerdo, hasta el día de hoy, que es 4 o 5 de octubre de 2020. Y pues eso nos indica que Inuyasha es una serie que es contemporánea con la época. Y pues es un dato que también es bastante interesante. Luego de que Towa haya sido interrogada, hablan acerca de una princesa mitad de este demonio. Y pues aquí todos pensaríamos que esa princesa de la que están hablando sería Moroha, la hija de Inuyasha, pero recordemos que ni Inuyasha ni Aome están vinculados con la realeza, por lo que es imposible que sea ella. Entonces aquí nos estarán presentando un personaje nuevo, es algo que también quedó en el capítulo como un misterio, como algo bastante interesante que tal vez tenga mucha relevancia en el futuro. Y de ahí nos movemos al flashback, nos movemos a la historia que cuentan estos personajes a Towa. Y parece que vemos un poco de tiempo después de Inuyasha, el acto final. Vemos ya a Inuyasha y al monje Miroku que están intentando investigar acerca de demonios e intentan salvar como a las pequeñas poblaciones que están por ahí. Y vemos que tanto Aome como Sango ya están retiradas, ya están fingiendo como madres y como esposas de Miroku y de Inuyasha.
Y avanzando, pues vemos que Inuyasha y el monje Miroku se encuentran con una de las flechas de Kikyo, una de las flechas que eran para sellar demonios. Y pues aquí me causa bastante intriga esta flecha, ya que recordemos que Inuyasha también fue capturado por estas flechas que quedó estampado en el árbol. Pero esta flecha, según Kikyo y según todos, nadie podía sacar a Inuyasha. De hecho, la razón por la que Inuyasha fue liberado fue gracias a Aome, ya que era la reencarnación de Kikyo. Pero aquí me pregunto cómo es que se liberó este nuevo demonio, este demonio de las cabezas de la flecha de Kikyo. Si acaso habrá algún otro personaje quien liberó a este monstruo, a este demonio, o cómo fue que ocurrió. Son preguntas que después encontraremos una respuesta, pero es un detalle que también nos da un poco más de suspenso en este nuevo capítulo. De ahí vemos cómo el demonio comienza a atacar toda la aldea, vemos cómo empieza a buscar a Kikyo y a la perla de Shikon para comérselos. Y vemos cómo ataca unos personajes random de ahí, de ese pueblo. Y aquí me llama la atención una cosa, que a pesar de que las matanzas sean muy, muy gráficas, muy feas, no censuran la sangre. No censuraron ahí la sangre. Algo que a mí personalmente no me molesta, no es que yo disfrute ver a todo el mundo sangrando y ver el mar de sangre y ver todo ahí sangriento y demás. Pero sé que a muchos sí les disgusta demasiado que censuren la sangre y que vean personajes con heridas y sin sangre. Entonces también eso es algo que voy dejando ahí, que es un datito del capítulo. Y pues ya vemos cómo pues todos, tanto Sango como los niños y Shippo están siendo resguardados. Y vemos que Sesshomaru, como buen Sugar Daddy que es, protege a Rin. Protege a Rin y pues él se encarga de que ningún demonio se acerque ahí. De ahí vemos que va a la pelea. Inuyasha parece ser que todavía tiene todos los poderes con los que venció a Naraku. O sea, Inuyasha no está nerfeado de ninguna forma. Vemos cómo siguen las discusiones entre L y Aome. Y pues vemos también cómo Miroku echa de menos su agujero negro, echa de menos el poder que tenía ahí y se siente un poquito inútil ante la situación. Algo que también me extrañó bastante, ya que durante casi todo Inuyasha, durante la serie original, Miroku fue nerfeado mucho tiempo con su agujero negro. Si no era que nada, que le aventaba veneno, o que había abejas, o que pasaba algo, Miroku siempre tenía el agujero súper nerfeado. Siempre lo tenía cubierto y pues aún así mostraba bastantes habilidades y mostraba ser muy útil para sus compañeros. Y pues aquí me extraña que Miroku diga que se siente completamente inútil sin su agujero negro. O sea, no sé ahí si sea algún... Creo que ahí se les pasó a los guionistas estos detalles de que Miroku no era solamente el agujero negro, sino que Miroku tenía más cualidades. Pero pues ahí también me queda como otro dato del capítulo. Y pues ahí sigue la pelea. Vemos que la vieja Kaede lanza una de las flechas de Kikyo para que este monstruo lo siga. Y pues de ahí ya derrotan al monstruo. Bueno, supuestamente lo derrotan. Es derrotado por Inuyasha y sellado por Aome. Pero queda una partícula que al final se va a un árbol y de ahí migra un ave. Y regresamos a la época actual donde siguen interrogando a Towa. Bueno, siguen platicando con ella. Y pues ya después llega Moroha, la hija de Inuyasha. Y llega Setsuna, la hermana de Towa y la hija de Sesshomaru. La rescatan y pues de ahí ya termina el capítulo. El capítulo, como les dije, fue bastante nostálgico. Sí se guarda esa esencia de Inuyasha. Sí vemos los gags cómicos, vemos la esencia de Inuyasha y Aome. Vemos todo lo nostálgico que era la serie original de Inuyasha. Algo que me encantó. Además, para darle un poquito más, para echarle más flores a esta nueva serie, hay que recalcar que el estudio se encargó de meter todos los sonidos, todo el soundtrack del Inuyasha original, algo que le da mucho más puntos, ya que todavía seguimos escuchando la misma banda sonora de Inuyasha en esta nueva serie. Y pues en el siguiente episodio parece ser que conoceremos el trasfondo de las hijas de Sesshomaru,
Y pues por lo de la sinopsis, que si no la han leído, bueno, para los que la leyeron sabemos que qué es lo que va a pasar del incendio y cómo Towa llega al mundo actual y demás. Y parece que también nos están mostrando unas nuevas, un nuevo artilugio, por así decirlo, que en esta ocasión parece que no se va a manejar la perla de Shikon porque sabemos que desapareció. Pero están manejando una especie de mini esferita, una joya, los cuales parece que van a tener bastante relevancia en el capítulo. Otro detalle es este villano, este antagonista, que a simple vista no se ve la gran cosa. No sé cómo le van a dar esa presencia, esa intimidación que tenía Naraku. Porque recordemos que Naraku pasó por demasiado para ser el villano rotísimo que fue al final. Desde que era el bandido Oniguro, que fue devorado por demonios, hizo toda la fusión, desde que tuvo que reposar, tuvo que hacer barreras, tuvo que hacer veneno, tuvo que hacer un millón de cosas para estar roto. Este nuevo villano simplemente nos ha demostrado que pues, es una ramita que está por ahí en un árbol, que pasó a las aves, que pasó a un ave, y que parece que está infectando a las aves, porque una de esas aves, que no lo mencioné, se me olvidó, perdón. Una de esas aves, pues, fue como el villano del capítulo, que fue atacado por que fue vencido por Moroha. Entonces, pues, por el momento el villano, me voy a esperar, pero por el momento no sé si le llegue a los talones a Naraku. Espero que se inventen algo para que lo vuelvan igual de relevante, igual de intimidante, como fue Naraku. Hay que esperar y ver cómo se desarrolla este villano. Y pues nada, a mí me encantó el primer capítulo, yo le doy 5 estrellas y pues espero ya seguir viendo esta serie e ir viendo cómo se desarrollan todos los acontecimientos. Y pues nada, esto fue todo por el momento, esta fue mi primer review y pues nos vemos en un siguiente video. Sin nada más que decir, yo me despido. Adiós. Gracias por ver el video, porfa, si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal, eso te lo agradecería muchísimo. Pasa una excelente noche y nos vemos en los comentarios, y si no, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.